Saludos, Beres, queridas amigas, queridos amigos. Estamos ya frente a la entrada de la iglesia, de la Basílica de Santa María, aquí en Mataró, la iglesia central, la catedral, se puede decir, basílica principal, y está dedicada, como es natural, a Santa María, que para que nosotros lo entendamos, como es lógico, es nuestra queridísima Maestatu. Aquí tenemos lo más antiguo que queda, así un poquito no reformado, o reformado pero hace mucho tiempo, que es la torre. No es regular, pero es un octógono, es torre octogonal, no regular, pero es la típica torre como hay en otros pueblos de la costa, un poquito más lejanos, como Pineda de Mar, que ya grabamos en su día. Es igual, es la misma construcción. Es un octógono no regular, pero sí octógono. Ven que tienen unos lados más anchos que otros, pero realmente es un octógono. Entonces, hemos entrado para ver un poquito. Es maravilloso porque están tocando el órgano. Aquí estuvimos una vez nosotros viendo un recital de música de órgano. Es muy bonito. Y se ve que alguien está, en fin, ambientando. Lo que pasa es que lamentablemente no podemos acceder hasta el fondo, porque con esto de las restricciones pues no dejan entrar hasta el fondo, pero bueno, vamos a hacer lo que podamos y ustedes van a escuchar la música de órgano, que realmente es muy muy agradable y muy necesaria de oír en estos tiempos que corren. Aquí tenemos la figura central, que la vamos a fijar para ustedes, y ahí pues bueno, parece que hay la imagen de la Virgen, de María con el bebé. Hay otras dos figuras que parecen femeninas, y tal vez podrían ser referirse a las dos Yurides, a Marta y Margode, aunque eso evidentemente lo dejamos ahí a la interpretación de cada uno. Entonces, aquí tenemos el letrero, Basílica Parroquial de Santa María, y ahí en latín las letras dice Domus Dei et Porta Celi, que quiere decir es la casa de Dios y la puerta del cielo. ¿Correcto? Hemos ya descubierto y certificado que realmente este lugar se fue haciendo conforme se creó aquella torre original de la que nos habla Alexandre Lazar, y que espero poder compartir con ustedes en breve tiempo, aunque solo se puede visitar los sábados, si no recuerdo mal. Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer, porque es un sitio cerrado, es un resto arqueológico cerrado, y hay que esperar a que se pueda abrir para visitar. Entonces el pueblo fue creciendo de abajo arriba. Esa torre está muy cerca del mar, y de abajo arriba fue creciendo por la riera que ya les mostramos, que es donde está el ayuntamiento. Ese paseo que era un auriere, es decir, era una riera por donde bajaba el agua de la lluvia, de la montaña, desde la montaña, y fue creciendo. Y aquí es donde ellos erigieron la basílica en honor, lógicamente, de Maestatu. Bueno, vamos a entrar despacito, a ver si podemos entrar. Ya se escucha el órgano. Si entro, no hablaré, porque no se me va a entender, no se me va a escuchar, pero sí les voy a mostrar la imagen de la basílica, y Santa María está al fondo, no la vamos a poder ver, pero bueno, haremos lo que podamos. Aquí encima está el órgano que está sonando ahora. Es un órgano muy grande, es un órgano realmente de grandes dimensiones, y lo tenemos aquí encima justo. Ahora ha callado un poquito, y bueno, pues ahí estamos viéndolo.
Bueno, pues ya hemos salido porque realmente el órgano, pues ya lo ven que estaba sonando, muy bonito. Y nada más por ahora, no hemos podido acercarnos, ya ven ustedes que no hay ni siquiera luz prácticamente, así que no hemos podido grabar nada más significativo por ahora que mostrarles, así que nos vamos a despedir con el pórtico de la Virgen, con el chiquitín, y sabemos nosotros que es dedicado a Maestatu. Sin nada más que añadir, muchísimas gracias, eskerrik asko, agur, sorionak.